Estamos celebrando el Día del Libro y qué mejor que celebrarlo con los niños de nuestros colegios, de los jardines infantiles, y qué mejor que leerle un libro, un cuento. El cuento, la lectura, el libro muchas veces nos transporta a través de la magia de lo que significa leer, volar la imaginación de los niños, y por eso quisimos en este día especial incentivarlo a través de la lectura. Los invitamos a escuchar este cuento que a lo mejor nos va a recordar más de alguna historia cuando niño. Este libro, que es un cuento, habla del hámster Jaime y la fiesta de cumpleaños, que está ahí. Dice, temprano en la mañana, el canguro salta de la cama de buen humor, se despereza y sale caminando de su casa. Hoy es mi cumpleaños, exclama contento y mira a su alrededor. Pero no hay nadie allí que lo felicite. No hay flores, no hay regalos. ¿Dónde están todos? Dice con voz baja, un poco decepcionado. Aquí, aquí estoy, exclama el hámster Jaime. Ven conmigo, rápido. Tengo que mostrarte algo abajo en la pradera. El canguro baja grandes saltos por la montaña. Jaime va sentado entre su bolsa y cada salto lo sacude fuertemente. ¿Tienes visita? Grita mientras se agarra con fuerza. Unos animales que nunca nadie ha visto. Tenemos que apurarnos. Por ningún motivo debemos hacernos esperar. Pero yo quiero festejar con mis amigos. Jadea el canguro mientras sigue saltando rápidamente. Al llegar a la pradera, que está decorada para una fiesta, el canguro se queda sin palabras. ¿Quiénes son esos? Estos son los invitados, dice el hámster Jaime, al tiempo que salta fuera de la bolsa. El canguro está asombrado. En realidad, nunca ha visto animales como esos. ¿Puedo presentarlos? Dice Jaime, el gran y poderoso Noel. Despacio y majestuosamente, el Noel se inclina ante el canguro. Sus telas y sus plumas coloridas ondean graciosamente con el viento. El canguro está tan asombrado que no puede pronunciar ni una palabra. Este Noel le recuerda a alguien, ¿pero a quién? A continuación pasa al frente un animal gigantesco. Es tan pesado que la tierra tiembla a cada paso suyo. Este es Etnafele, más grande y pesado que existe en el mundo, dice Jaime. El canguro está impresionado. Me alegra que hayas venido a mi cumpleaños, dice un poco tímido. El Etnafele ríe bajito. ¡Shh! Murmura Jaime. Quédate callado. ¿Dónde he oído esa risita? Se pregunta el canguro. De repente avanza por un lado un monstruo, contoneándose. Tiene 5, 6, 7. No, el canguro no puede contar tan rápido. Tiene incontables pies y levanta una gran polvadera. ¡Muchas felicidades!, exclama el animal. Este es el que más me gusta, susurra el hámster Jaime. El canguro agradece las felicitaciones. También esta vez tiene la sensación de haber escuchado antes aquella voz. De repente, se agacha hacia el canguro un largo cuello y dos grandes ojos que lo observan. Vaya, ¿y quién eres tú?, pregunta el canguro. Este es un invitado muy especial, una afarij, dice el hámster Jaime. Tú podrías entenderte muy bien con afarij, opina el canguro, quien quisiera irse ahora donde sus amigos para festejar con ellos. Además, estos seres extraños le parecen un poco inquietantes. Ahora llegan hasta él dos animales gordos, arrastrándose, y un tercero se acerca dando pasos muy cortos. ¿Son dragones?, pregunta el canguro espantado. Claro que no, no tengas miedo, dice Jaime. El canguro da un pequeño paso hacia atrás.
Jaime, quiero que vayamos por fin a festejar con nuestros amigos, exclama. En este momento hay movimiento entre los extraños seres. El Noel se sacude y gruñe. El Ebnafele pisotea el suelo y resopla. Y Afarij bambolea su cuello y hace girar los ojos. Y los dos dragones muestran sus temibles dientes. El canguro se estremece y por poco se desploma de susto. ¡Sorpresa! Exclama con golpe todos los animales en coro y se quitan las máscaras. Muchas felicidades en tu cumpleaños, querido canguro. ¿Creíste que te íbamos a dejar celebrar solo? El hámster Jaime se ríe y brinca de alegría alrededor del canguro y sus amigos. Al darse cuenta de quiénes son en realidad los extraños seres, el canguro abre los ojos como plato. Me alegra mucho que todos hayan venido. Las morsas traen ya un enorme pastel de cumpleaños, un pastel de helado del otro mundo. ¡Rápido! ¡Sopla las velas!, exclama Jaime. De lo contrario, se van a derretir. Y no lo olvides, tienes que pedir un deseo. El canguro toma mucho aire, sopla y apaga todas las velas. Impresionante, dice el elefante. Realmente impresionante. Yo no hubiera podido hacerlo mejor. Los amigos aplauden y se alegran por la exitosa sorpresa de cumpleaños. Hablan toda la tarde sobre ello y festejan y bailan hasta que llega la noche. ¿Y colorín colorado? Muy bien.